Pues la complicación está claramente en el nivel que tiene el rival. El nivel que tiene el Villarreal, ya no solo en su propio estadio, en el Madrigal, sino fuera de casa. Uno de los mejores equipos de la Liga, uno de los equipos que casi juega de memoria, que se asocia de una manera muy contundente y que domina a la perfección todo el entramado defensivo. Repito, uno de los mejores equipos de la Liga y por eso es tan complicado siempre jugar contra ellos. En la Liga hay que pencar mucho para llegar en la posición en la que estamos nosotros, eso ya lo hemos hecho, pero falta rematarlo. La Copa del Rey, estamos a un partido y tenemos a uno de los rivales más difíciles que nos podía tocar, que es el Sevilla, y en la Champions estamos en cuartos, esperando ya de jugar nuestra eliminatoria contra el Atlético de Madrid y ver si somos capaces y merecedores de pasar. Pero está todo cerca, pero está todo por decidir. Es una gran noticia para nosotros, a pesar de que fue un golpe fuerte para el equipo y sobre todo para Rafa, su lesión en la Champions en esta temporada. Ahora ya está recuperado, pasan los meses muy rápido, seguro que no tan rápido para él, y una gran noticia para afrontar este final de temporada con un jugador de la importancia de Rafa. No, a la hora de hablar de unos cuartos de final de Champions y conociendo los precedentes, ya sabíamos que nos iba a tocar un rival difícil como es el Atlético de Madrid. Tiene sus cosas positivas, el hecho de que nos conocemos a la perfección, cosas positivas para los dos equipos, el hecho de que hay pocas cosas a sorprender. Yo creo que a ninguno de los dos nos gusta jugar contra un equipo del mismo país, pero bueno, con el número de rivales, o sea, de equipos del mismo país que hay tanto en Champions como en Europa League, ya veis que también se produjo en el sorteo de Europa League. Y bueno, nosotros no esperábamos ningún rival asequible. Ya en eso, el año pasado fuimos campeones de la Champions, ganando a todos los campeones de las respectivas ligas europeas, de las mejores ligas europeas, y para ser campeón de Europa vamos a necesitar ganar a los mejores. O sea que, y si pasamos, ya sé quién me va a tocar, si pasamos, que será difícil, o sea que tampoco, no pasa nada. Lo importante es llegar al final. Tomo todas las decisiones pensando que voy a ser entrenador del Barça 150 años. Otra cosa es luego lo que sea. Yo soy el entrenador del club, tengo que pensar en el club y no tomo las decisiones cuando llega el verano. Nosotros ya estamos planificando la temporada que viene con la dirección deportiva o con Robert Fernández en este caso, como el secretario técnico, y tomo siempre pensando lo mejor para el club. Y aunque me fuera mañana mismo, todas mis decisiones siempre van en beneficio de pensar hacerlo mejor y fichar los mejores jugadores para el club. Hablabas antes de que llegue el tramo decisivo. El año pasado llegasteis a ese tramo en un estado físico óptimo, al menos desde fuera. ¿Cómo está el equipo en esa faceta este año? Lo veo incluso mejor que la temporada pasada. Y no solo lo veo, sino que tengo datos que lo constatan. Esa serie de datos que nos informan de cómo está cada jugador y del estado en el que está, no es que sea una fórmula matemática, pero a nosotros nos funciona y en ese sentido muy optimistas y tranquilos. Luego ya veremos si se puede plasmar en los resultados y en el estado físico de los jugadores.